Ahí estamos viendo, bueno, la marea amarilla. Completamente de amarillo el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y Colombia, que en los primeros 45 minutos padeció demasiado. Acá la imprudencia de David Ospina derriba a Eduardo Vargas, el hombre del Gremio. Un buen atacante. Ahí vemos la reiteración. Para muchos hubo, para otros no. El árbitro brasileño determinó que sí había. Al cobro, Arturo Vidal. Bueno, es un crack Arturo Vidal. Y le da la ventaja al equipo austral, que estaba consiguiendo a esa altura tres puntos fundamentales. 26 años, 5 goles en esta eliminatoria para el hombre de la Juventus. Seguía sufriendo Colombia por la derecha. Alexis Sánchez en esta oportunidad aparece ante la desconcentración. Primero el error de marca de Armero. No llega Mario Alberto Yepes, tampoco Estefan Medina. Y libre de marca aparece el atacante del Tata Martino en el Barcelona para concretar. Tiro de esquina, nuevamente el nubarrón defensivo de la selección Colombia. Se cae Estefan Medina. No sincronizan Mario Alberto Yepes y Abel Aguilar, ¿no? Completamente solo, se resbaló. Y Alexis Sánchez, que no perdona, 29 minutos. Tiene 24 años. Acá a la mano de Carmona, a las duchas. Y esto empezaba a favorecer al equipo de José Néstor Pekerman. Se venía el envión anímico. Colombia con pundonor, con ganas, con muy buena actitud en los segundos 45 minutos. Encontraba el descuento a través de Teo Gutiérrez, 28 años, 6 goles en esta eliminatoria. Recordemos que también le había marcado a Chile en el sur, en aquel partido muy recordado, 3-1. Acá había penalti sobre Radamel Falcao, sí. Pero por si las dudas, también derriban a James Rodríguez y Oliveira, que no lo duda dos veces. Señala el punto blanco, Falcao con mucha frialdad al centro del arco. Bravo, que se tira sobre su mano izquierda. Y bueno, parecía que Colombia iba a lograr la remontada. Nuevamente Bravo. Penalazo, no hay penalti. Penalazo. Completamente claro. Radamel Falcao. ¡Gol! Y la definición del colombiano, el Samario, el Tigre de Santa Marta. A rabiar. Este gesto le hizo ver la cartulina amarilla y se perderá el partido ante Paraguay. 3-3. Impresionante lo de José Néstor Pekerman y el seleccionado en la tarde de hoy.